en un giro totalmente inesperado. Esto no había nadie en República Dominicana que lo pudiera prever, ni siquiera soñar. Confirmado, un alto miembro de la Fuerza del Pueblo fue a visitar a Jean Alain a su cárcel. Yo, cuando escuché inicialmente esa noticia, ese rumor, debo decir que no lo creí. E incluso hablé al respecto, pues básicamente rechazando la veracidad de eso. Pero señores, sí, fue así. Pero ya también se sabe la identidad de quien fue a visitar a Jean Alain. La hora y todo. Ya yo no estoy incrédulo. Ahora básicamente lo que estoy es de buen humor. Porque esa sorpresa me puso a mí de buen humor. Usualmente cuando hago un comentario sobre un tema X, mi estado de ánimo es de tensión. Mi estado de ánimo a veces es como de ansiedad. Pero señores, yo estoy grabando esto de humor porque no había forma humana, forma alguna en la que me imaginase yo, y de hecho nadie en este país, que Radamés Jiménez, sí, porque fue Radamés Jiménez, visitara a Jean Alain en prisión. Pero inmediatamente después de la sorpresa, tenemos que pasar a la reflexión. ¿Qué significa esto? Bueno, es evidente y se cae al vuelo, como dicen por ahí, que no existe relación alguna para nada entre Danilo Medina y Jean Alain. Porque en otro contexto jamás se hubiese atrevido el ex procurador a eso. Ahora bien, yo siempre he hablado de que Jean Alain estaba buscando su salvación a nivel individual. Pero de ahí a pensar en una ruptura definitiva con Danilo, eso no lo había contemplado. Sí me quedaba claro, o sí queda todavía claro, aún a este segundo, que Jean Alain no iba a hacer nada para comprometer a Danilo, y expliqué por qué. Fui la única persona en este país que dije, la seguridad de la familia de ese señor depende de lo que tire o no para adelante de Danilo, y él mejor que nadie sabe de qué son capaces ellos, los que están de este lado. Además, a Jean Alain le quitaron del medio a una mano derecha de él, una persona que trabajaba para él y que tenía, digamos, conocimiento de cosas. Y eso no fue las autoridades que lo mandaron a hacer. Es evidente que eso lo hicieron desde el otro lado. O empresarios involucrados en el entramado del pasado gobierno o incluso exfuncionarios. Pero nadie de este gobierno iba a ser. A nadie de este gobierno le iba a convenir, o más bien nadie de este gobierno tenía interés en mandarle un mensaje a Jean Alain. Ahora bien, ¿qué significa después de ya dejarnos claro que no hay vía de entendimiento con Danilo? ¿Qué significa esto? Bueno, Jean Alain entiende que Leonel Fernández tiene esperanzas de cara a las elecciones del año 2024. Yo hice mi pronóstico hace tiempo ya. Yo dije que Leonel Fernández no volvía a ser presidente. Dije, no vuelve a ser presidente Leonel Fernández. Puedo equivocarme, soy humano. Vamos a ver. Ahora, Jean Alain, que se da el lujo de hacer este movimiento, más que un giro desesperado, ojo con eso. Porque Jean Alain no está pensando solo. Jean Alain tiene a sus abogados. Jean Alain tiene de su lado a un maestro de la intriga. ¿Y quién es ese maestro de la intriga? Bueno, que no lo tome a mal el doctor Carlos Balcácer, que se conoce al dedillo cómo funciona el poder en República Dominicana. Yo particularmente pudiera asegurar, sin nadie decírmelo, que el autor de ese acercamiento a Leonel Fernández no es otro que el mismo Carlos Balcácer, principal abogado del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Esto no es una primicia. Estoy diciendo, me parece a mí, huelo que el autor de ese acercamiento entre la Fuerza del Pueblo y Jean Alain, o el artífice, fue Carlos Balcácer. No vayan más lejos. Pero a Jean Alain, para hacer eso, hay que convencerlo de que Leonel Fernández va a ser presidente de República Dominicana. Y si a Jean Alain usted lo convence de eso,
y luego les recuerda que el autor de la politización de la justicia en República Dominicana fue Leonel, entonces en su foro interno su gran conclusión es que, bueno, si gana Leonel y si yo aporto algo de antemano, pues que él vuelva a aplicar ese plan que aplicó en el 2000, del 2004 en adelante, porque hay un punto que no sé qué que se pasa, ¿no? Y es el susto que se llevó Leonel en el 2003. Cuando tuvo que ir a la Procuraduría, en el montaje aquel bastante cantinflesco, en donde él se fue, voy a meterme preso. Pero caballero, eso no funciona así. Usted es abogado, usted sabe. No, pero me voy a meter preso. Ese susto que pasó Leonel, que bien hizo en ir, porque eso era un asunto psicológico. Eso era un asunto de una demostración de poder. Porque ahí lo que primaba en ese momento puntual era demostrarle al procurador de entonces, no sé si todavía en el 2003 estaba Virgilio Bello Rosa, no recuerdo qué procurador estaba cuando a Leonel se le ocurrió esa, pero con aquella acción Leonel demostraba que no le tenía miedo. Y ese era uno de los principios básicos para que se mantuviese el asunto a X distancia. Pero amén de eso, amén de que no fue preso, a Leonel le quedó claro con eso, de la necesidad de politizar la justicia. Pero yo no sé si Leonel sabe que el artífice de eso no estaba en el PRD. Yo no sé si Leonel sabe que el artífice de eso del PM fue su gran amigo y compañero para aquel entonces, Danilo Medina. Pero ese es otro tema. Jean Alain está convencido entonces de que Leonel Fernández tiene grandes posibilidades. Y se ha hablado de que el ex procurador le ha ofrecido dinero. Bueno, eso sí que yo lo descarto totalmente. No veo dos cosas. No veo que la fuerza del pueblo, teniendo apoyo de empresarios, necesite dinero de Jean Alain. Pero tampoco veo que Jean Alain vaya a ofrecerle una cantidad de dinero determinante en caso de que fuese eso. No creo, no veo que vaya. Bueno, aquí están estos 100 millones de pesos. No. Y lo digo, pues me meto ahí porque se está diciendo eso. No. Algún tipo de información tiene Jean Alain que de alguna manera puede servirle a la fuerza del pueblo, más no dinero. De hecho, cualquier información que él tenga es más valiosa que la más alta suma de dinero de la cual él pueda disponer para ese proyecto. ¿Ustedes recuerdan? Y aquí me la voy a jugar. Miren, ¿ustedes recuerdan el crinazo? Ya a estas alturas, en la fuerza del pueblo, y el mismo Leonel sabe que eso vino de Danilo Medina. Pero, ¿quién manejaba la estructura de Danilo de cara a esos elementos? Bueno, Jean Alain. No descarten ustedes que en los próximos meses veamos un escándalo con Danilo o con una figura importante de él en la misma línea de la narrativa del quirinazo. A raíz de este encuentro de procurador a procurador, no, corrijo, de ex procurador a ex procurador, Jean Alain Rodríguez se reúne con Radamés Jiménez. Y mientras muchos comentan de la sorpresa en sí, aquí hemos hecho dos reflexiones que nos llevaron a dos conclusiones, pero también me la jugué. Si usted ve en los próximos meses que salta un caso, un asunto ahí vinculando a Gustavo Montalvo, a José Ramón Peralta, a Gonzalo Castillo, al mismo Danilo Medina, en una misma línea al más puro estilo quirinazo, pues ya usted sabrá entonces de dónde fue que vino ese tiro. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas Navidades, llámate o escribe ahora mismo a Viaja Tours porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin,
o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a Viaja Tours ahora mismo al número que ves en pantalla. Y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon. Y esto fue el martes 25 de octubre a las 10:25 de la mañana se jugó este ticket. Y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata. La agencia 013104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Voy a compartir con ustedes un breve video en donde el abogado Félix Portes explica por qué no va a prosperar la demanda las demandas que va a hacer Mantequilla. Y este es un punto importante porque esas demandas aún no están legalmente establecidas. Él dijo que va a demandar a Santiago Matías, a Nuria Piera y a Los Foques. Pero ya José La Luz dijo que es un honor, será un honor ser demandado por Mantequilla. Pero vamos a ver la declaración de Félix Portes y volvemos con la reflexión. La situación es con relación a la pregunta que ustedes me han hecho. Si tiene asilo legal. De la demanda que él pretende interponer contra Nuria, contra Santiago Matías y un sinnúmero de personas, es lo siguiente. Cuando tú vas a interponer una demanda por difamación, tú no puedes tener un proceso abierto con relación al objeto de tu demanda. Es decir, tú no puedes decir, voy a demandar a fulano de tal porque me está acusando de ser un estafador si tú has sido denunciado por estafa. Entonces, hay que esperar la situación. No, porque es que no tiene ningún tipo de asidero legal. No prospera. No prospera, ¿por qué? Porque hay procesos abiertos. Lo primero que van a hacer cuando él vaya a interponer su demanda es, deme su cédula y revisar. Ah, tú estás en el SIC. El SIC se llama Sistema de Investigación Criminal, que es un sistema de información que tiene la fiscalía, que cuando tú vas como denunciante, te registran como denunciante. Y si tú eres denunciado, te registran como denunciando. Por eso ustedes ven que las personas no pueden obtener sus papeles de buena conducta o sus certificados de no antecedentes penales, porque tiene lo que se llama un martillito abierto, que es que tú tienes un proceso penal abierto. Entonces, ya él debe tener por lo menos un proceso penal abierto por la denuncia que ha interpuesto este ciudadano. No sabemos si va a prosperar o no, pero el hecho es de que real y efectivamente ya él tiene una persona que lo ha denunciado por la estafa, que es de lo cual él se queja y entiende que ha sido difamado porque le han dicho a él que él es un estafador. Entonces yo entiendo que él debe concentrar sus energías y el dinero que él tiene en resolver los temas, ¿verdad?, pendientes que él tiene con sus inversionistas y buscar abogados para que lo defiendan ante estos procesos penales que va a tener. Otro debate. Félix Portes, en síntesis, lo que está planteando ahí es que si Mantequilla actualmente tiene un proceso abierto en su contra por estafa, él no podrá legalmente darle curso a sus demandas por ese mismo tema. Entiéndase, a mí me están demandando por estafa, pero yo a su vez estoy demandando a fulano porque me está acusando de estafador. Según dice Félix Portes, eso se cae axiomáticamente, porque no puede existir abierto un proceso en la misma índole del cual usted está pretendiendo demandar. Habrá que ver bajo qué artilugio legal logran escabullirse los abogados de Mantequilla en caso de... Porque si algo hemos aprendido tras más de 20 años bregando en los medios en República Dominicana
es que este es el único país en donde las leyes se interpretan a pesar de que se supone que las mismas en su esencia no deberían admitir eso. Se supone que las leyes en su esencia pues están para ser tomadas de manera explícita tal cual, pero en República Dominicana no es así. Siempre hay una interpretación, siempre hay un bendito bajadero, pero lo que plantea Félix Porte nos parece bastante coherente. Pero también hay un aspecto en el cual Mantequilla se equivocó con esto. Señores, demandar a Santiago Matías, a José Laluz y a Nuria Piera al mismo tiempo es un exceso errático. Él pudo comenzar con José Laluz, pudo comenzar con Alofoque. En todos los casos, Nuria tenía que ser el último eslabón, Nuria tenía que ser el último peldaño, pero él agarró y lo va a hacer o pretende hacerlo al mismo tiempo, al unísono, de un fuetazo. Yo le decía a Mario Herrera en el programa Mientras Tanto Radio, le decía, mira, es muy posible que esas demandas en verdad lo que estén buscando hacer sea tratar de blindar a Mantequilla contra cualquier demanda en su contra. Habría que ver, un abogado puede hablarnos ya más propiamente de esto, pero incluso hay abogados que te pueden vender eso. Mira, de la única manera que tú te puedes proteger contra posibles demandas es tú iniciando, demandas de clientes obviamente, es tú iniciando una demanda, en este caso contra fulano, mengano y sutanejo. Estoy conjeturando, simplemente estoy tratando de ver la explicación a esto, porque a simple vista no es conveniente para Mantequilla, que dicho sea de paso, evidentemente no ha contemplado que ahora él se verá obligado a revelar su bendita fórmula. Pero fíjense en algo, que conforme pasa el tiempo, de lo que cada vez se habla menos es precisamente de la fórmula de Mantequilla. Daría la impresión de que él mismo ha dado por sentado que la misma nunca, nunca existió. Ahora bien, oigan lo que les voy a plantear ahora. Mantequilla y el tema en cuestión, esto llegará más temprano que tarde. Un punto en donde el último elemento de control que él tiene se le va a salir de las manos. ¿Y cuál es ese elemento de control? Bueno, pues miren, de eso vamos a hablar en otro capítulo de Impolíticamente Correcto. Mientras tanto, y no radio, que quede claro que lo que plantea Félix Portes nos parece aterrizado y que esto entonces obligará a Mantequilla a tener que elaborar otra línea narrativa para seguir defendiéndose.